En el vídeo de hoy de Aprendiendo con el Experto tenemos como invitada a Ángela. Ángela es psicóloga y también mamá de Martín y un futuro bebé que viene de camino y nos va a mostrar cómo organiza su casa, los diferentes ambientes para ayudarnos en el próximo bebé y en el bebé de un año, dos, tres, de diferentes edades, cómo organizar esos diferentes ambientes. A la hora de organizar nuestro hogar y los distintos ambientes, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas son las características de nuestro hijo, porque no es lo mismo que sea un bebé que esté tumbadito, a que ya empiece a voltearse, que gatee, y que incluso pues ya que ande y que sepa vestirse. Tenemos que ver qué características tiene y sobre todo también qué necesidades tenemos que cubrir. Entre las necesidades que tenemos que cubrir en un niño y el ambiente, pues tiene que estar las necesidades vitales, ¿no? Como son la alimentación, el descanso, la higiene. Nuestros ambientes tienen que estar preparados para eso, ya sea en el dormitorio, habitación del bebé, como en nuestro dormitorio, pues si tenemos sitios acondicionados para eso, pues estupendo. Luego también otra de las necesidades es la de seguridad. Los bebés no ven el peligro, pero los papás sí. Y vamos muchas veces, no toques eso, no hagas lo otro. Y le estamos creando una inseguridad y un miedo que ellos no tienen. Entonces, pues bueno, si nosotros nos anticipamos a ver cuáles son los peligros de nuestro hogar, ¿no? Las esquinas de los muebles, los enchufes, y los ponemos seguros, pues nosotros vamos a estar más tranquilos y les vamos a transmitir esa seguridad también a nuestros hijos. Entre otras necesidades que tenemos que cubrir, ¿cuáles son? Pues las de estima, afecto. Tenemos que garantizar que los ambientes tengan espacios donde estar con ellos de forma amorosa, afectiva, reírnos, interactuar, darle confianza. No se consigue con ambientes individuales para el bebé, sino que hay que crear espacios compartidos. Y por último, pues hay que crear espacios de juego, creatividad, de aprendizaje. Se hacen en la cocina, en el baño, en el salón cuando ellos están con nosotros. Si no sabéis si el espacio está adaptado o no, o dudáis, echaros al suelo y ver si estas necesidades que hemos nombrado pues quedan cubiertas, ¿no? La preparación de la habitación del bebé es de las cosas que los papás suelen empezar a planificar y amueblar con ilusión antes del nacimiento del mismo. La habitación debe ser luminosa y acogedora. Debe tener una temperatura alrededor de los 21 grados, con radiadores preferiblemente, ya que el calor es mucho más agradable. El suelo, si es de parqué, claro, por la suavidad y la calidad de la madera, es también mucho más aconsejable. Si nuestro suelo no es de parqué, se recomienda poner una alfombra. La decoración ha de ser agradable, armoniosa, sencilla, natural y realista. El color de la pared y los muebles ha de ser lo más natural y neutro posible. El color lo aportan los juguetes y los textiles. La ventana tendrá unas cortinas claras y todos los muebles serán seguros y proporcionados a la medida del niño. Antes del nacimiento del bebé, podemos utilizar la habitación con una esterilla para hacer los ejercicios de meditación, yoga, pilates, preparación al parto en pareja, movimiento con música y canto perinatal. Toda esta experiencia favorecerá los vínculos entre la pareja y con el bebé antes del nacimiento y prepararán para la nueva etapa. Una vez haya nacido el bebé, diseñaremos cuatro zonas en la habitación. Una zona de nutrición, otra de aseo, otra de descanso y por último una zona de actividades. Zona de nutrición. Durante los primeros meses de lactancia se habilitará un sillón cómodo con reposabrazos, con taburete para apoyar los pies y mesita auxiliar. Esta mesita auxiliar servirá para trabajar con el niño cuando sea más grande. A partir de que se comience a utilizar la alimentación complementaria, la zona de nutrición pasará al salón o a la cocina. Zona de aseo. Aquí tendremos un mueble cajonero alto de unos 90 centímetros que contendrá la ropa del niño o de la niña. Encima del mueble se pondrá una colchoneta plastificada de color suave, que será el cambiador. En la pared habrá colgada una estantería o un panel de tela con bolsa, donde se podrán guardar los pequeños objetos necesarios para el cuidado. A partir de que comienza a caminar, se le podrá cambiar de pie y quitar esta colchoneta para poner la cesta de aseo y otros accesorios de ropa. El armario tendrá una medida que el niño pueda manejar, unos 75 centímetros de altura. La ayuda indirecta del adulto será preseleccionar dos o tres conjuntos según el clima y la ocasión, para dar libertad de elección. Los zapatos se colocarán abajo y cerca habrá un banquito para que cuando aprenda se los ponga con facilidad e independencia. Zona de descanso. Al principio el niño podrá dormir en la habitación de los padres de noche y durante el día en su habitación. Cuando se decida pasar a su dormitorio,
Este podrá dormir en la cama sin barrotes a la altura del suelo. Se podrá poner una colchoneta a continuación para amortiguar las caídas si la hubiera. Cuidar que la cama esté en la zona de menos luz y en un lugar protegido, lejos de corriente de aire. Zona de actividades. Se colocará en el área con más luz. Utilizaremos una colchoneta, preferiblemente de unos 2 centímetros de alto. Esto facilitará el desarrollo de la motricidad gruesa del niño y el movimiento libre. Utilizaremos dos elementos fundamentales: un espejo de seguridad irrompible y una barra para levantarse y desplazarse a lo largo de la pared, generalmente colocada frente al espejo. Tendremos cerca un aparato de música para relajarnos y bailar si queremos, así como materiales que favorezcan el movimiento y el desarrollo motor del niño, como el balancín, la tabla curva, entre otros. Podremos habilitar una pizarra en vertical para practicar el trazo cuando somos mayores. También es interesante poner en la habitación un corcho donde podemos poner en él actividades a desarrollar con el bebé, rutina y vocabulario. Cerca habrá un estante de madera o bambú de 1 metro de largo y de unos 30 centímetros de altura. Aquí se guardarán los objetos y juguetes del niño o la niña para que pronto éste pueda ir a buscar de forma independiente aquello que le interesa. Recordamos no sobrecargar la estantería con mucho material y pronto organizarlo separando las diferentes actividades: arte, lógica, lengua, vida práctica. La zona de lectura la podremos crear desde el nacimiento. Primero la adaptaremos cerca del espejo y formada por láminas con contrastes. Cuando el bebé tenga unos 8 meses que permanezca sentado, podemos poner una estantería en la pared con varios libros. Si no disponemos de espacio suficiente en la habitación, la zona de lectura se puede crear encima de la cama. Cuando aprenda a andar y a desplazarse, podemos poner una mesa con silla. Facilitarle la tarea de hacerse cargo de su propia higiene, como lavarse las manos, la cara, los dientes y peinarse, hará que desarrollen habilidades nuevas y necesarias, en concreto la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. Para ello necesitará lo siguiente: un banquito para usar en el lavabo o torre de aprendizaje. A su altura puede haber el cepillo de dientes, la pasta, el peine, un platito con jabón pequeño y una toalla pequeña. Es importante mostrarle el uso del agua caliente y el agua fría. Primero se abre la fría y después la caliente para evitar accidentes. ¡Oh, qué fría! Para allá fría, ¿verdad? Se puede adaptar la zona del bidet con un espejo a su altura para la higiene y, si no disponemos de bidet, hacer un mueblecito con los mismos elementos. Un momento importante es el paso del pañal al váter. En un principio podemos utilizar el orinal por la comodidad del niño o la niña, y posteriormente pasar a un banquito donde pueda apoyar los pies y sentarse en el váter. También podemos utilizar el sistema de recompensas para que el niño vaya viendo su progreso. El niño ya puede empezar a bañarse en la ducha, por eso es importante que haya un tapete para que no se resbale y un espacio para que los juguetes estén ordenados. A los niños les gusta mucho la cocina porque ven a los adultos a hacer muchas cosas en ella. Se les puede solicitar su cooperación en algunas actividades como lavar los platos, la fruta, las verduras, ayudar a guardar lo que se compró en el mercado, hacer zumo, pelar fruta, hacer masa, poner y recoger la mesa. Todo lo peligroso, como son los productos de limpieza, medicamentos y aquello que pueda cortar, se pone fuera del alcance del niño. Si el niño usa un cuchillo, siempre es bajo la supervisión del adulto. Necesitaremos un banquito o torre de aprendizaje para llegar al fregadero o poder lavar las cosas y así poder ayudar al adulto. Tener tablas para picar más pequeñas, así como utensilios de cocina más pequeños. Dejaremos a la altura del niño los platos, servilletas, tazas y manteles, para que pueda colaborar y ayudar a poner la mesa, así como aquellos alimentos que él suele tomar para merendar. Se podrá poner a su altura objetos como el recogedor y la escoba para que pueda colaborar en la limpieza. Si queremos cocinar, también podremos adaptarle un delantal y libros de recetas.
Cuando el bebé comience con la alimentación complementaria, puede colocarse la trona en el salón comedor para que coma con los adultos. Hay complementos para que manchen menos. Cuando el niño ya pueda comer en la mesa con los adultos, solo necesita una silla alta de la cual pueda bajarse solo. Es muy importante que el niño apoye los pies. Los platos y las cosas para poner deben estar a su altura para que él ayude a poner la mesa. Es bueno que tenga un silloncito cómodo. Dependiendo de las actividades que el adulto tenga en la sala, el niño también las debe de tener. Por ejemplo, si los adultos leen, que tenga ahí sus libros. Y mejor evitar la televisión. El contacto con la naturaleza es muy importante. Si se dispone de una terraza o de un jardín, es bueno involucrar al niño también en las actividades de cuidado de las plantas. A él le encantará. Muchas gracias, Ángela, por seguir aportando a la comunidad Vinci y sobre todo por mostrarnos todos los ambientes de tu casa para ayudar a organizar nuestra casa para los peques. Recordaros que si tenéis alguna duda podéis dejar cualquier comentario, una suscripción y un like. Gracias.